han llegado los tots. Hoy presentamos las nuevas promociones de la mejor página de monedas. Date prisa, Curicacao. Compra tus monedas en U7Buy. Utiliza el código FRA para un 6% de descuento. Llénate de espaldarazos financieros para conseguir el equipo de tus sueños y además encuentra la palabra TOTS para reclamar recompensas en la página de U7Buy. Link en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de FRA Filter. En este video veremos la review del Dibu Martínez, carta de 93, Metamorfo en FIFA 23 Ultimate Team. El día de hoy probamos a este Dibu Martínez. Lo probamos 10 partidos y no estoy mal. Mira, se me acaba de buguear el pinche FIFA. Mira, justo estoy grabando la review y tengo que reiniciar el FIFA. No puede ser, pero bueno, ya lo probé como unos 10 partidos. Opiniones rápidas y también pues, un poquito los datos que tiene este jugador. A mí me hubiera gustado que fuera extremo o que fuera mediocampista, personalmente. Obvio, delantero mejor, siempre. Pero es que ya no iban a sacar otro delantero. O no sé cuándo lo harán otra vez. Porque ya van varios porteros que ponen en estas posiciones. 100k, muy buen precio. 120k, me parece que, como les digo, es un buen precio. 4 y 4, 1.95 de altura, 88 kilos de peso. Tipo de cuerpo, high and stocky. Alto y gordo, alto y rechoncho. Está alto y mamado. Entonces, eso puede ser un problema en la movilidad, pero hay que revisarlo, obviamente, in-game. Y luego las stats que le ponen creo que están bastante, bastante bien. O sea, si se dan cuenta, ya es un perfil de MCD, bueno, de MCD de central, que ya tenemos con varios jugadores, ¿eh? Ya es como lo normal. O sea, de hecho ya es raro ver un central con 85, 86 de ritmo, como Ochoa, que ya lo probamos, y este Dibu con ese 90 de ritmo, pues destaca bastante. Además que es lengthy base, es otra cosa que me gustaría mencionar. Lengthy base, súper interesante. Y vamos a ver si vale o no vale la pena en FIFA 23 Ultimate Team. Pero bueno, me parece muy buen central, la verdad, este Dibu. Es un jugador que siento otra vez, como lo dije al inicio, pudo haber estado mejor en otra posición. Creo que se le pudo haber sacado más provecho de box to box, porque no es joda que Milinkovic-Savic creo que defiende mejor el jugador que es MCD. O sea, si los usas de cambiar a Milinko a central, créeme que no hay ningún tipo de problema. O sea, yo creo que te va a ir mejor que el Dibu. Y es que sí, hay ciertas cosas que no me gustaron ni de Memo Ochoa ni de Dibu. Eso sí les digo, el Dibu sí es mejor que Ochoa. Es mejor como central. Pero tenemos, tanto en la Premier League como fuera de ella, muchas alternativas. Otros porros que me gustaron más, como Becker, como Giroud, como Bremer, Tots. Pero pues vamos a hablar del puro rendimiento de este jugador. ¿Qué cosas buenas tiene Dibu Martínez? Tenemos lengthy base, que para empezar está bastante bien para Next Gen. Y en All Gen me parece que el rendimiento no es malo. Me parece que el ritmo es bastante bueno. El que el ritmo sea parejo se nota. Lo usaría con un estilo de química de sombra de igual manera. La distribución es muy top para ser un central. Eso sí lo tengo que decir. A tal grado que, a ver, yo no lo usaría de MCD, pero si quisieras cambiarlo a MCD, no creo que lo haga mal. Podrías hacer ahí el cambio con Milinkovic-Savic y a Milinko usarlo de central y a este Dibu de MCD. Lo vuelvo a decir, personalmente yo no pues usaría a este Dibu Martínez como MCD. Y de hecho de central también yo no sé si entraría en equipos. Porque ya tenemos muchas alternativas. Lo que pasa es que va a haber gente que le haga ilusión porque es argentino, que le haga ilusión porque es un porro, o sea, es otro portero más que sacan en una posición de campo. Y si estás en esa situación, te digo, perfectamente, hazlo, ¿va? Porque por 100k es un buen precio, es un buen SBC, sí. Porque te rinde, porque si no tienes ningún central de plano de la Premier, pues bueno, puedes hacerlo, puedes craftearlo. Pero tampoco me parece un jugador mega necesario, ¿no? Les digo, tiene más carisma que rendimiento, yo creo, este Dibu Martínez. Tenemos muy buenas reacciones y compostura. Cosas que me gustan, el salto y el cabeceo. Tiene muy buena presencia por arriba, gana mucho de cabeza.
y creo que es una de las cosas que mejora bastante el rendimiento. Aparte que la fuerza de este jugador es buena, pero es que interceptando no llega. Hay muchas jugadas que van a ver en los clips, por ejemplo esa específica, que no llega y es tan alto que me sorprende que no llegue a las jugadas, que las animaciones las haga como que muy, no sé cómo decirlo, como si no, como si tuviera la capacidad de llegar, pero llega así nomás y a veces deja el rebote para el rival, no lo sentí sólido. O en esa jugada, por ejemplo, que termina cayendo gol, pero miren cómo, o sea, yo no pido que sea un jugador que te juegue solo, pero esa jugada, hermanos, cómo no la va a tapar, mira, le pasa por las piernas literalmente. Esa por ejemplo creo que es un buen ejemplo de que no tiene autoblock, pero ni uno, mira, ahí está, se le va y pues el rival termina metiendo gol con Vitinha. La verdad es que yo no lo haría, yo no lo haría, pero sí vale la pena porque es un portero en una posición diferente, porque es el Dibu Martínez por el carisma. Pero sí creo que tanto con Dibu Martínez como con Riquelme, y ahí la cagó. Porque Riquelme es una buena carta, muy buena carta en su posición, pero pudo ser extremo. Y este Dibu pudo haber estado en otra posición y pues tener a lo mejor un poquito más de utilidad. Porque de central, la verdad, con la competencia que hay, lo veo bastante complicado. Pero bueno, rendimiento de 90 y calidad-precio de 83, que es un muy buen calidad-precio, que les digo, yo no me lo haría, pero pues yo creo que sí vale la pena y por eso ese calidad-precio 100k, bien, lo veo, pues de cierta manera, o sea, lo puedes hacer, vaya, lo puedes hacer, lo puedes craftear, creo que no dura mucho, me imagino que dura una semana en SBCs, pero me parece bueno. Lo que suelo hacer mucho en las reviews, que es comparar con centrales, la verdad es que no siento que sea necesario con Dibu, porque es que no es mejor que los centrales que ya tienen. O sea, en la Premier, obvio no es mejor que Varane, Chetado, Rubén Díaz, Tots, Van Dijk, Totti. No es mejor, estoy seguro que no es mejor que Mitrovic. No lo he probado, pero estoy seguro que Mitrovic debe ser mejor de central. Laporte SBC es mejor. Rubén Díaz Food Fantasy es mejor. Saliba es mejor. Ya, a ver, cuando llegamos a Ake, por ejemplo, un Ake Tots, pues yo creo que sí es mejor el Dibu. O a lo mejor y puede ser mejor que un Koulibaly de 91 o más o menos al nivel. Pero pues en esos centrales ya nadie los tiene. O sea, mínimo tienes a un Saliba. Mínimo tienes a un Laporte SBC, ¿no? Si usas Premier. Si vas empezando a jugar, pues mejor cómprate Saliba. Si es que estás buscando pleno rendimiento. Si estás buscando carisma, si estás buscando una carta única, pues sí. Ahí sí te diría que sí vale la pena, porque lo personal sí es un jugador que veo con bastante carisma, pero no mejora Araujo SBC, no mejora... Es que es más, hermanos, me parece que está muy al nivel de un Sorloth, o peor que Sorloth, y que SBC, que a mí me parece que vale la pena por el valor de la media, pero que hablando del mero rendimiento me parece bastante meh. Y es lo mismo, son cartas bien similares, como que no tienen animación, como que no tienen autoblock, y por lo mismo yo de central no lo usaría porque sí siento que deja muchos huecos. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios qué video en específico les gustaría ver, qué review, análisis o lo que sea. Y nada más, esto ha sido todo, yo soy Frofilter y nos vemos hasta la próxima. Chao.